novela badela, bueno, ba, genero erakunde bat. Esaten dugunean, osaten duenan genero erakunde bat dela, bueno, nagusiek esan nahi dudana da, ba, den instituzio bat, ba, generoa sortzen eta birsortzen duena. Hau da, ez dela neutroa, inondik inora, generoari dagokionez, lotuta dagola, ba, genero bereizkeria edo desberdinkeria batzuekin, genero diskriminazio batzuekin, eta modu horretan, bueno, ba, nolabait mantentzen duela emakumeen desabantailagoera. Iraunarazten du, sendotzen du emakumeen desabantailagoera. Zentzu horretan, bueno, garrantzitsua da, beti, bueno, ba, genero ikuspegia edo ikuspegi feminista kontuan hartzea, bueno, ba, kartzela sistema aztatu nahi badugu, esango nuke nagusiki bi arrazoiengatik. Alde batetik, bueno, kontuan hartu behar dugu, ba, genero eredu hegemonikoen ondorioz eta genero sozializazioaren ondorioz, ba, batzuetan gizonek eta emakumeek ez dugula modu berean bizitzen kartzela, edo gutxienez bueno, espetxaldiaren alderdi batzuk ez ditugulako berdin bizitzen. Eta beste alde batetik, ba, kartzela sistema errotik erabat sexista, androzentrikoa eta diskriminatzailea delako emakumeentzat. No, kontutan hartu behar dugu, kartzela sistema, ba, ideia bezala edo kontzeptu bezala erabat androzentrikoa dela. Hau da, hasieratik pentsatuta dago gizonentzat, prestatuta dago gizonentzat, beraientzat diseinatuta, beraientzat antolatuta. Horrek sortzen du baita ere, praktiketan gain, bueno, ba, imaginarioan ere nolabaiteko lotura bat gizonen eta kartzelaren artean. Orduan, hitz egiten dugunean emakumei buruz edo emakumeak aurkitzen ditugunan kartzelan, bueno, sortzen dira nolabait eragin edo ondorio negatibo batzuk. Alde batetik, bueno, ba, kontutan hartu behar dugu, batzutan emakume horien biktimizatzea gertatzen dela, nolabait beraien agentzia ukatu egiten da, beraien erabakitzeko gaitasuna ukatu egiten da, baina era berean, bueno, baita ere emakumeen kriminalizatze bat ere gertatzen da. Batzutan, bueno, emakume horiek bereziki zigortzen dira edo gizarte gaitzespen bereziki handia jasaten dute. Azken finean, bueno, emakume ze ari garenean, bueno, ba, ikusten da batzutan jendarteak nolabait bueno, ba, emakumea kartzelan egotea ba, utxe egite larriagotzat edo hartzen duela. Alde batetik, bueno, ba, ez direlako nolabait lege formalak bete, baina beste alde batetik nolabait ba, arau sozialak, mandatu sozialak edo genero mandatuak nolabait ez direlako bete ez. Horban hor, bueno, badago estigmatizatze bat berezia. Ez daude estigmatizatuta bakarrik preso bezala, ezik eta emakume preso bezala, horrek suposatzen duenarekin. Nolabaiteko, bueno, ba, anti-emakumeak edo izango dira, ba, genero ikuspegi hegemonikoetatik begiratuta. Creo que también desde una mirada más global y más amplia, también desde la perspectiva de género, tendríamos que ver qué modelo de derecho penal o incluso qué modelo simplemente de resolución de conflictos cuando se da un conflicto, cuando se da un delito, pues queremos desde los feminismos. La cárcel y las penas y el proceso penal no lo viven igual las mujeres que los hombres, y ni mucho menos la pena privativa de libertad, la ejecución dentro de las cárceles, es igual para hombres y para las mujeres. Esta situación, como decía antes, pues nos lleva a pensar, claro, es que cuando las mujeres entran dentro del laberinto penal, y en concreto en el laberinto de la cárcel, se encuentran en esta situación de desigualdad. Por tanto, parece que lo más sensato pensar desde los feminismos es que pues la cárcel tendría que desaparecer. Pero ya no solo la cárcel, sino que se piensa en un abolicionismo mucho más amplio. Si paramos a pensarlo seriamente, tendremos que reconocer que el poder punitivo es un poder patriarcal y que el triángulo poder, patriarcado, castigo es lo que está presente todo el rato en la respuesta penal. Si más precisamente nos paramos a pensar en cuáles son los rasgos comunes entre ese poder patriarcal y el poder punitivo, veremos cómo efectivamente el poder punitivo está creado a imagen y semejanza del poder patriarcal.
uno sería el desprecio por la vida, ¿no? El desprecio por la vida que caracteriza a la dominación masculina se ve permanentemente en el Código Penal y en la ejecución de la pena privativa de libertad. También la ruptura de los lazos de solidaridad, las lógicas dualistas, hombre-mujer, bueno, malo, culpable, inocente, etcétera, etcétera, esto también está muy presente. Y hay otra que, bueno, algunas personas denominamos como el amaño de las ciencias, donde se debe reconocer que el fracaso, que ha habido un fracaso absoluto en la resolución de conflictos a través del derecho penal y más en concretamente a través de la prisión, pero sin embargo nos siguen insistiendo en que el castigo, el ejercicio del castigo y el castigar a las personas, el enjuiciarles a través de un proceso penal con unas características muy concretas, donde se evidencia que son unas dinámicas y unas lógicas patriarcales, pues es el único camino, ¿no? Precisamente el que nos hacen pensar permanentemente que la dominación masculina es un rasgo de vida es lo mismo que nos hace pensar que no hay ninguna otra alternativa ni a la cárcel ni al proceso penal. Desde ahí planteamos que los feminismos tendríamos que intentar mirar el fenómeno delictivo desde una perspectiva diferente, distinta. Y el abolicionismo precisamente lo que plantea es mirar el delito, el delincuente o la delincuente, la víctima, desde una mirada distinta. Así que creo que es un debate que todavía pues queda mucho, mucho recorrido por hacer y que tendremos que indagar desde qué otros lugares que no sean el ejercicio de poder y el castigo poder plantear una alternativa a la resolución de los conflictos penales, también aquellos que dan lugar a un delito, pensando y dándonos cuenta que todo aquello que está dentro del Código Penal es política, que cada uno de los delitos que tenemos en el Código Penal podían ser resueltos de una forma distinta, y aunque el proyecto abolicionista no tiene unas líneas concretas y precisas sobre las que avanzar, sí que tiene unos pilares muy sólidos, creo que exactamente igual que el feminismo, que le hacen que poco a poco se pueda construir.